El Coco, Viedma 2889, teléfono 3413-263739. Power Gimnasio, musculación, cardio funcional y clases personalizadas. Power Gimnasio, Urquiza 1384. Aberturas Lago, ventas por mayor, fábrica de aberturas en chapa y aluminio, estándar y a medida, logística propia a todo el país. Ovidio Lagos 3916, 0341-525-4390, Rosario, Santa Fe. La mejor calidad en carnes de la ciudad las encontrás en Campo Grande, San Martín 1299 en zona centro, Pellegrini 4444 en zona oeste y Amenábar 1005 en la zona sur. ¿Chocaste el auto? Taller Colocha es tu mejor opción. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Presupuestos personales a buen precio. Lima 546 o llama si no al 3415-662109. Vení a divertirte con tus amigos. Las mejores canchas de Rosario son de Balompié Fútbol 5. Urquiza 3762. Resérvalo al 3413-697777. Repuesto y servicio para frenos, embragues y delantero, los encontrás en Giordani Frenos y Embragues, Boulevard Rondó 510. Para turnos y consultas, háblanos al 3413-017000. Giordani Frenos y Embragues. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Ya comienza La Vida es Newell's por AM Libertad, AM 1090, un programa hecho por los hinchas. Arrancamos un nuevo programa de La Vida Newell. Arranco así porque ayer el señor Ezequiel Colochini me dijo que grito mucho. ¿Te hacemos caso? No. ¡Buenas noches! Arrancamos un nuevo programa de La Vida Newell acá en AM 1090 y en nuestro canal de YouTube La Vida Newell 1974. Programa número 50. Programa número 50. Hemos llegado a los 50. Cuando arrancamos dijeron ustedes, no pueden llegar ni a la 50, papá, y vamos a ir por 50 más. Sí, Nacho, cuando menos la esperamos damos 100 programas. Programón el de hoy, ¿por qué? Porque tenemos nota, para mí con un prócer. ¿Qué quieren que le diga? Para mí un prócer, un tipo que te salva el descenso, un prócer. Sí, ¿eh? Después lo vamos a analizar. Va a estar hablando con nosotros el señor, después de una superproducción de mi amigo Alejandro. El señor Mario Ocela va a estar con nosotros, alguien que no habla mucho. Diego Mario Ocela. Marito se fue recién. Diego Mario Ocela va a estar hablando con nosotros. Y además,
la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, saludos. De todo. Impresionante. Ya recibí uno. Regalos, de todo. Ahí, ¿Vos mandó una hora? Sí, que le mandé. Pará. Dale, manda a ver quién. Saludos para Ronald Juancito, que me dice: amigo, mandame un saludo, no te devuelvo la remera. El día del clásico le presté la Mitre del 2001, no me la devuelvo todavía. No. ¡Oh! Viene con factura el saludo. Un saludo acá a Pablo Newell, Tristán Suárez, siempre lo escucha de allá. ¿De Seiza? Sí, bien. Sí, el lechero. Avante, Tristán. ¿Quién mata? A Leandro Aníbalo, Manuel Lema del club, bueno, Miguelito Renaudo, Nelson Hop. Había gente lista, bueno, espera, esperando que empecemos. Otro no se asusten, no se asusten, porque seguramente están mirando el programa y decís: si no está Michael, me voy de YouTube, pongo la tele. No, no, ya viene Michael, aguarden, aguarden, está en camino. Ya viene Michael. Y ya presento al equipo de La Vida Newell's, el equipo que hace 50 programas que lo vengo aguantando. Hola, Lord, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Pablito y audiencia? Estoy acá contento de estar festejando estos 50 programas. Y bueno, la verdad que no, no es joda, no, no es pavada, 50 programas no se hacen así nomás. Así que felicitaciones, tiendo los saludos a todo el staff y a toda la audiencia. Muchas gracias por bancarnos. Ya cumplimos los 50, la vida así igual, nos corremos en todos lados como lo hace Daniel. Presento a uno de los cimientos del programa. El otro día estaba viendo el primer programa. Histórico. Histórico ese primer programa. La revista número uno de Encuentro. Éramos cuatro y tres no querían hablar. ¿Lo viste el primer programa? No. Está. Hola, Pome, buenas noches, ¿cómo andás? Es uno de los cimientos del programa. Qué alegría, qué loco haber llegado acá. 50 programas, ¿eh? Pasó rápido. Muchos viajes. ¿Cuántas personas? ¿Cuánta gloria? ¿Cuántas personas debimos jugar? Que compartimos tribuna estuvieron acá. Sí, es verdad. Nos dimos unos gustos tremendos. Y esto ahora, sigue. Ahora vamos a estar hablando de lo que fueron estos 50 programas. ¿Por qué? Porque hubo grandes invitados. Bueno, se han sumado mucha gente. Se ha sumado Lor, se ha sumado el Pipi, Marianito, Ale. Ahora el muchacho se va a sumar, ¿no se va a sumar eso? Jair. Lo vio flojo al Pipi, dijo: yo voy. Sí, digo, lo viene, mareando, viene por la silla del Pipi. ¿De verdad eso? Tranquilo, ve tu silla. Tranquilo, ve tu silla. Esa es mi silla en realidad. El profe de Lambetani, un saludo al profe de Lambetani, a la Peña Basto. El profe, un saludo. El cacha me escribe. Sí. ¿Qué hace Felipe con el celular en la mano? Estoy filmando, ¿qué estoy haciendo? Como toda la vida. Estar en vivo por Facebook. Sigo claro. Presentándole al equipo. Pipi, buenas noches. Tranquilo. Le arrancó medio la noche así. Después de no, pero bien. Bien, por suerte. Marianito. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Bien, contento. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Fabo a trabajar el domingo? Lo dejaron plantado. No, lo dejaron plantado. Lo tenía que pasar. ¿Ah, no fuiste? No, no fui. Lo tenía que pasar. ¿No fue nadie? Se rompió la chapa. El problema me dejó plantado. Ausente con aviso. El problema fue el viernes. Pasaron por el Santa Fe de servicio y el. Estaba en Dulcinea. No tendrían que haber cobrado. Y a mi derecha, mi hermano, uno de los cimientos del programa, uno de los creadores. Miembro fundador del programa. Es el Messi del programa. Mi amigo, hermano, Damián Ezequiel Benjamín Duba. ¿Cómo anda? ¡Bravo, Damián! ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hemos llegado a los 50 programas. ¿Viste? Qatar en el medio, volando, Brasil, ¿no? Chile. Pasó volando, ya sabés que... Cancha de Vélez. Volvimos a la cancha de Vélez y dijimos hacer el programa. Arrancó todo como una locura. Sí, sí. Estábamos flacos los dos, era otra época cuando dijimos. Yo estaba. Nos arruinó la vida, ni güey. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estuvo el día hoy? Tranquilo, bien. ¿Estás cansado, Sí, sí, cansado. ¿Durmió siesta? No, ojalá, no tuve tiempo. Mucho laburo. Pero hoy. Mucho laburo. Hoy cuando. ¡Cara de manga de cara de ¡Ah! Claro, pero me cae mal antes. Ya no lo
mostrar. Ahí llegó Miguelito. Ahora sí puede empezar el programa. Ahora sí, ahora llegó. Se va armando el estudio, se va armando la. Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, Miguelito. 50 programas, loco. 50 programas, Miguelito. Los 50 y la banda sigue igual. No corremos todo lado como lo hacen. Uy, tiraron dólares acá. Están tirando dólares. Están tirando dólares acá. Mientras se cambia. Venga, saludá, Miguel. Venga, usted gracias. Parte. Gracias, Jaque. No, felicidades, muchachos. Felicidades. Llegamos a los 50. Felicidades. Hey, llegamos a los 50, ¿eh? Hace un año atrás. Vamos por más, carajo. Hace un año arrancamos esta locura. ¿Y les puede decir cómo surgió la idea? Pablo estaba contando que fue a la vuelta de un viaje de cancha de Vélez. Pablo fue a la... Sí, exactamente, el partido que Pipe se va a acordar seguramente. Sí. ¿Cómo salimos? ¿Qué partido fue, Pipe? El técnico fue Tognarelli. Ah, Tognarelli, ganamos 1-0. 1-0. ¿Cuál de Juancho? Corrieron los vasitos, ¿eh? Corrieron los vasitos, vamos. ¿Cuál de Juancho? 2022. Salud, boludo. Veníamos... Ahora hablamos, de... Impresionante. A ver, veníamos de la cancha de Vélez con Miguel, con Damián y dijimos, vamos a hacer un programa de Newell's que le gusta a la gente, un programa en donde los hinchas puedan participar, donde los hinchas puedan hablar. Y bueno, y así fue como surgió la vida de Newell's. Hoy 50 programas, primero 50 programas. Y bueno, la alegría de que nosotros la pasamos bien, de que la gente lo disfrute, sí. Esté bien, mientras... Dios la vida. Si logramos que se infle un globo en toda la noche, es un milagro. Claro. Maleta. Así que... Vienen mal los... Pero bueno, vamos a estar hablando también, aparte de los festejos, hay un programa... Vamos a estar hablando de la actualidad, vamos a arrancar un nuevo torneo que tenemos ya fecha, horario, tenemos formación, dentro de un rato Lord nos va a dar la formación del próximo lunes, sí, como será. Hay un, bueno, y a la espera de los refuerzos. Ahora vamos a estar hablando, manda un saludo grande Javier de la filial Carganía. Un saludo grande a Javi. Sí, el Javi y a Rubén. Saludos a Javi y a Rubén del Godo. Hacete unos pollos, Rubén. Los pollos más populares de Carcaraña. Nos pregunta qué pasó con las obras del Palomar. Ahora vamos a estar hablando también. Vamos a hablar de todo. Manden mensajes, manden saludos. Vamos a jugar toda la noche con los globitos. Los nenes están aburridos. Están aburridos los nenes. Pero bueno, ya doy comienzo al programa. Nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, La Vida Newell's 1974. Se pueden suscribir. Hemos pasado los 1000 suscriptores. Tanto que pedimos, tanto. Hemos pasado a los 1000 suscriptores. ¿Cuánto hay? 1002. Pasamos los 1200, que no estamos. Bueno, más o menos. Y nos escuchan también por AM1090 en nuestra radio, que es AM Libertad. Compartan los links, muchachos. Ahora ayúdenos y compartan los links. Ya estamos todos ahí compartiendo. Del otro lado del vidrio, como siempre, el aguante de siempre, Andresito. Que le tenemos que dar la camiseta que tanto le prometimos. Sí, le vamos a traer talle XL. L, ¿cómo es el talle, Andresito? Talle S. Ahora vamos a estar buscando. Sigue vigente. Pero... Newell, amigo, esa campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos el corazón, esta trincha que te quiere campeón, no me importaron ni el día, si nadie te lo deba, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero. Newell, amigo. Ha ha ha!
Quiero. Quiero. Marito, vos subí un poquito más la cámara porque está la veo baja. Vale, ahí está, perfecto. 50 programas, quiero. Quiero agradecerle también a. Hoy un programa de festejo, un programa de agradecimiento. Sí. Quiero agradecerle a Carly, que es nuestro CM, a Agus, que hace un trabajo impecable, los chicos que hoy no vinieron, como Jesús, Lucho, que es parte del programa, Flavio, parte del programa. Bueno, somos nosotros los que ponemos la cara, pero detrás de todo nosotros hay un montón de gente que trabaja para que este programa salga lindo y salga bien como sabemos hacerlo. En un ratito vamos a estar hablando con Diego Mario Cela. Sí. Muy bien. ¿Está en Aceval, Diego? Y ya me meto un poquito, vamos a hablar un poquito de lo futbolístico. Bueno, hay un montón de cosas para sortear hoy. Permiso. ¿Cuándo es la hora para los saludos? Acá está. En un ratito vamos a estar con los saludos. Hoy se va. Tanto que prometimos, se va este buzo. ¿Le agradecemos a quién, Dami? A Gentilezas, camiseta Mariotti. Muy bien. Gracias, Mariotti. Además, vamos a sortear esta camiseta. Hermosa. Esta camiseta rojinegra. Se le viene. Vamos, perfecto. Vamos. ¿A quién agradecemos la camiseta? A Jair. ¿Cómo le instalas? ¿Cómo está? Hermoso, hermoso. Rosario y un bajo pincha. Hermoso. Rosario. Gracias, muchas gracias. Vamos, Ñuve. Rosario. Rosario guión bajo pincha. Se van a llevar la camiseta. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bueno, arranca un nuevo campeonato. Marianito, expectativa para esta parte del torneo, sí, este semestre duro, porque tenemos varios partidos complicados de visitante, complicado. Tres partidos de visitante también. Sí, no, le tengo fe, siempre uno, cuando arranca un nuevo torneo, con las mejores expectativas. Así que bueno, esperando un par de refuerzos más, sobre todo el 9, que es, creo que es fundamental. Así que bueno, con muchas expectativas. Pipi. Hablando de 9, ni bien llegué al programa, abro Twitter para leer así nomás y quiero, yo sé que vos me decís después vamos a hablar, pero yo tuve una ansiedad que me mata con el tema, lo reconozco. Dicen que no viene Cócaro. ¿Qué sabes de eso? ¿Y no viene? Que no viene Cócaro. Ahora... Lo quiero leer mejor, pero leí que no viene. Pasen a saludar, gente importante del programa. Hola, Terry. Ahí va a ser Terry. La verdad me indigna si no viene un 9. Buenas noches, Flavito. Felicidades, Cintia. Lord, ¿usted qué expectativa tiene para este torneo? Como decía Mariano recién, las mejores siempre que empieza un torneo, una ilusión nueva que se renueva. Y bueno, hay que empezar ganando. Primero hay que empezar ganando el lunes, un partido en los papeles accesible, pero bueno, a Newell todos los partidos son difíciles con los santiagueños. Y yo creo que hay que el objetivo clasificar a una Copa Internacional. Obvio. Obvio, y bueno, sobre todo ganar el Clásico, que es el... Otro objetivo que... El partido del año es ese, apuntamos a ese objetivo. ¿Cómo va a recibir la gente al equipo el lunes después de haber quedado eliminado por Copa Sudamericana? Yo creo que bien, porque el equipo no le faltó actitud, lo que hablábamos el otro día, sino que faltó jerarquía y faltó... Definición en el arco rival, pero no faltó actitud, así que yo creo que va a ser bien recibido por toda la hinchada leprosa. Actitud libre. Mientras esperamos la nota con Diego Cela... vamos a seguir hablando de lo futbolístico, vamos a estar analizando el mercado de pases, pero ya quiero jugar con la gente que nos escriba a nuestro canal de YouTube, La Vida de Newell's 1974, y voy a lanzar una consigna, y vayan pensando ustedes también lo que voy a preguntar. ¿Qué combates les tocó presenciar como hinchas? ¿Qué momento ustedes estaban en la cancha y vos decís, no puede ser que esté pasando esto? Sí. ¿Eh?
¿Qué a ver, no, esto de agarra una platea, se tira para el otro lado. No, combate en serio. Un momento que uno la pasó mal, que siente que se acuerda y se le vuelve, se le viene toda la cabeza de nuevo. La Vida Newbes 1974, en nuestro canal de YouTube, nos pueden escribir. ¿Qué momento, qué partido recuerdan ustedes que la hayan pasado muy mal dentro de una cancha? ¿Ese combate o puede ser con la policía? No, a ver, obviamente cuando hay violencia no puede pasar bien nunca. No se puede pasar bien nunca, hay violencia. Triunfante que no la va a pasar bien. No, bueno, pero... ¿Lloraste los tres trapos? No, pero... Momento... Momento, bueno... Ah. Es un momento que usted se acuerda, ¿eh? Lo va a contar. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Cómo por...? Y bueno, son momentos. Bueno, pero ¿qué partido recuerdan que hayan estado y le hayan pasado? Un momento de violencia, ¿no? Un momento que hubo enfrentamiento con otra hinchada. Arranco con vos. Ah, con otra hinchada. ¿Con otra hinchada o la misma hinchada? Un momento de violencia en la cancha. Pensando en una. Con la policía. Fue propia. A ver si... Arranco usted, Duda, que usted tiene varios partidos. Ah, una que se me viene a la cabeza, de repente... Sé, cancha de Belgrano, ¿qué fue? ¿2007? ¿Qué día? No sé, pero ganamos 2-0, doble en la cuadra. Ese día. La hija de Belgrano. Claro, ese día. Quedamos el costadito. Para ese día. ¿Te acordás de esa época sacábamos tráfico con Confina? Sí. Y ya, viste, no... Ese partido lo dejamos sacar tráfico y Ronda dice, no, vamos todo en bote. Porque ya los que viajan todo en bote. Ya sabía que iba a haber quilombo, ya, ya la requisa, me acuerdo, cayeron dos colectivos presos que no la requisó. O uno. Bastante complicado. Ya, afuera, adentro, y a la salida. Que nos quedamos rato adentro. Rompieron todo lo bueno. Y en ese momento, ¿qué sentí, qué pensaba? Adrenalina. Adrenalina. Sí. Pura chica fina. El decir. No, pero vos, a ver, en ese momento vos eras chico, dentro de todo. Sí, y llegás tú y vos pensás decir, yo a mi casa y mi viejo se entera de esto, se arma quilombo. Ya te ponés a pensar a cada pedo de tu viejo. Aparte, estuvimos cuando una hora encerrado en la cancha, fácil, sí, ese día. Un rato largo. Una hora fácil estuvimos encerrado. Sí, bastante. Sí, y aparte, me acuerdo, no sé, faltan 10 minutos para terminar el partido y se veía que se bajaban de los paravalanchas los de Belgrano y ya se iban afuera de la cancha buscando. Ah, sí. ¿Me deja saludar? No. A un prócer, yo le digo prócer, un tipo que te salva del descenso, para mí es prócer, y que estuvo peleando un campeonato, ¿por qué no? Lo peleó, ¿por qué no? Ya hablamos con el señor Diego Mario Osela. Hola Osela, buenas noches, ¿cómo anda? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Diego! 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 ¿Cómo anda, Diego? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Tranquilo. Medio exagerado esto de decirte prócer, para mí es un prócer, nos hablaste del descenso, estábamos complicados en ese momento, Diego. No, fue una linda etapa que hemos vivido después de un comienzo duro, pero lejos de eso, todo lo contrario. Pudimos aportar una cantidad de puntos que a Newell le dio tranquilidad. Pero esa figura está muy bien representada por toda la gente que le ha dado a Newell las cosas importantes realmente que se merece una institución del calibre de Newell's Old Boys. Así que está muy bien puesto el nombre del estadio y muy bien identificado a los ídolos que tienen, porque si hay algo que tiene la gente de Newell es la objetividad para sostener a los ídolos de la manera que corresponde. En lo personal, ¿qué fue para vos dirigir Newell's? Bueno, la verdad que yo tuve un paso como jugador, una experiencia donde me tocó debutar, lesionarme, tener que irme, decidí mi carrera de entrenador, arranqué desde muy abajo, de los torneos argentinos, fui creciendo y me tocó dirigir Primera División, lo hice bien, estaba muy tranquilo en Olimpo y me sale esta posibilidad y la verdad que no lo dudé ni un minuto, la tomé sabiendo los riesgos que corría, porque es la institución de la cual uno es hincha, estaba en una situación incómoda, pero bueno,
fue un año largo, pero muy emotivo para mí, porque pudimos cumplir el objetivo, llegar a ese famoso 1.4 y bueno, después la salida que todos saben y ya está, y ahora ser un hincha más de donde toque. ¿Y hay esperanza de una nueva etapa o esa etapa ya está y pensá en otra cosa? No, yo lo siento como que fue la oportunidad, la aproveché, la tomé y es un gran recuerdo de mi carrera como entrenador. Hoy hay es tiempo de otra gente, hay un cuerpo técnico de la jerarquía como la que tiene el gringo, lo está haciendo muy bien y es tiempo de ellos. Yo creo que las etapas se cumplen, yo la cumplí, creo que logramos junto con todo nuestro cuerpo técnico el objetivo que nos propusimos y ahora hay que apoyar a lo que está, es el momento de un ídolo del club como es Gabriel y lo que hay que hacer ahora es disfrutar, apoyar y entender la situación de un torneo complicado como el que se está jugando y mirarlo y hacer fuerza desde el otro lado. Diego, me tocó presenciar el día que renunciaste y te vi como que esa decisión la había tomado en el momento, dijiste, hasta acá llegué, me voy. Después con el diario del lunes, con el correr del tiempo, ¿te arrepentiste en algún momento y dijiste, no, me parece que no era el momento para renunciar? No, porque entendí que algo se había roto. Nosotros veníamos tercero en puesto de Copa Libertadores. Ya clasificado a la Sudamericana, habíamos peleado el torneo, había terminado la primera etapa Boca con 31 puntos y nosotros con 28 en el receso del verano y se nos retira Pomelo, vivimos un montón de situaciones límites que la pudimos resolver y entendí que cuando se parte eso no hay vuelta atrás y yo no me quise ir peleado con nadie, creí que era el momento, quedaban tres partidos y era, no había que atarse a un lugar donde yo creí en ese momento que ya se había cumplido y hoy lo sigo sosteniendo. Generalmente cuando tomo una decisión la hago convencido y entendí que ese era el momento de frenar, de terminar una muy linda historia en un lugar de privilegio y bueno, y darle el paso a que puedan elegir a otra persona, así que pasaron muchas cosas, un montón de cosas lindas y bueno, ahí se cerró nuestra etapa en el club del cual somos hinchas y ahora lo vemos desde otro lado, disfrutamos y la verdad hacemos fuerza para que pueda seguir creciendo como lo está haciendo la institución, no solo en lo deportivo, sino en lo institucional, ha crecido a paso agigantado, así que bueno, ahora lo que nos corresponde a los hinchas es apoyar, nada más. Estamos hablando con Diego Mario Cela. Pipi. Diego, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que un placer que estés charlando con nosotros, fue una campaña muy sorpresiva la de esa temporada, porque el hincha pensaba primero en engrosar el promedio y de repente se ven los puestos de arriba. A vos en lo personal, sacando el clásico, el famoso Max 093, que después alguno te va a preguntar seguro, ¿algún partido de ese torneo que te acuerdes que vos decís qué bien que jugamos, qué victoria que te marcó para bien de esa etapa? El primero que se te venga a la mente. Nosotros le ganamos muy bien a River 1-0, siendo superior de principio a fin en cancha de Newell, con gol de Nacho de penal, y le ganamos muy bien. Generalmente de local hacíamos partidos intensos, altos. Jugamos muy bien a Vélez, 3-0, con tres goles de Scocco. Un hat-trick, pero sí. Yo creo que la mejor versión fue ese partido con River, donde el River de Gallardo lo superamos de principio a fin. Creo que hicimos un gran partido. Y ahí nos dimos cuenta de que el equipo estaba para ir a pelear, la verdad, porque ese River de Alario, de varios jugadores de un nivel muy alto, nosotros, reconocido por el mismo Marcelo, lo hemos superado de muy buena manera. Flaco.
¿Qué tal, Diego? Un gusto hablar con vos. Y bueno, ¿qué recuerdo tenés? Porque de esa comisión directiva, bueno, todos sabemos lo que era Bermúdez, pero tuviste una anécdota, no sé qué había pasado en un viaje a Mar del Plata. Me acuerdo que los jugadores fueron en avión y a vos te mandó en colectivo. No sé qué había pasado bien con eso. Sí, bueno, hay que ponerse también en tiempo de ese momento. Era un momento duro de Newell's, de institucional, con muchos problemas económicos. Hubo que hacer una ingeniería muy grande para poder armar el equipo. Yo me recuerdo que la gente cuestionaba por su paladar, las incorporaciones, pero nosotros podíamos incorporar realmente como podíamos. Y había que pedirle permiso al juez, me acuerdo. Sí, aparte se hizo la verdad hicimos un scouting importante y pudimos armar un equipo competitivo para lo que necesitábamos. Ustedes no se olviden que nosotros era un momento complicado de Newell, porque había que sumar puntos, porque se venía en baja, y bueno, creo que pudimos sacarlo a flote de lo numérico, muchas veces jugando como nos gustaba, muchas veces haciéndolo como podíamos, esa es la realidad. Pero en definitiva nos transformamos en un equipo incómodo, en un equipo que pudimos recuperar tres jugadores claves que fueron súper importantes para la campaña, que tuvieron un caudal de goles bien marcados, y bueno, y después se terminó, pero había que hacer, la verdad que había que hacer maravillas. El club, gracias a Dios, está en otra situación, está muy pero muy bien, y bueno, yo creo que la jerarquía de Heise, más la tranquilidad que le transmiten a él para poder desarrollar la labor, le va a permitir consolidarse de la manera que todos los hinchas esperan. Diego, acá hay un par de cholulos, no es mi caso, que querían la foto con vos hoy. Te estamos esperando que venga al estudio. ¿Eh? Cuando venía acá a saludarnos, con una pizza, tomar una gaseosa. Sí, encanta la invitación. Sí, ya no va a faltar la oportunidad. Les pido disculpas. Sí, recién llegué de viaje y no quería fallarles. Por eso le di y coordinamos poder salir al aire. Está muy bien. Pero no va a faltar la oportunidad. Agradecido de que se acuerden y de poder recordar cosas lindas y otras no tantas de nuestro paso por la institución. Marianito. Sí, buenas noches, Diego. No, quería saber a ver cómo hoy estaba la relación con Bermúdez. No, bien, a pesar de que no hablo, lo cierto, pero yo le tengo un enorme respeto a Eduardo, fundamentalmente porque ustedes deben recordar ahora cuando yo se lo comente, pero de toda la lista que hubo, la única que nos sostenía a nosotros era la de Eduardo. Y Eduardo nos sostuvo y nos dio la oportunidad de armar un equipo, de entrenarlo y de arrancar de cero. Y Eduardo encontró a su gente, entonces yo eso lo valoro muchísimo. Más allá de que después tuvimos nuestros encontronazos lógicos de dos personas de carácter fuerte, y en el cual, pero yo, la verdad, a mí me ha dejado trabajar en Newell's de la mejor manera, me ha apoyado en el momento que lo tuvo que hacer. Y seguramente que después de bueno, esta decisión nos encontró en otra situación a los dos y yo tomé la decisión de irme, pero realmente más allá de lo que piense la gente de Eduardo, yo todo mi respeto fundamentalmente por darme la oportunidad de poder armar el equipo, entrenarlo y tener la chance de arrancar de cero. Así que ese famoso partido con Quilmes que ganamos de visitante en el primer partido, sí, con gol de Escoco, sí, con 10 hombres en cancha de Quilmes, desde ahí pudimos edificar un torneo súper sólido. Así que claro que
que yo tengo que ser muy respetuoso con Eduardo y toda su gente, que ahí pongo a Roberto Sensini y a todos que me han dado la oportunidad de poder arrancar desde cero una etapa que ha sido muy importante en mi vida. Estamos en AM 1090 y en nuestro canal de YouTube La Vida de Newell's 1974. Estamos hablando con el señor Diego Cela. Hola, buenas noches, Diego. Nada más decirte que... Hola, buenas noches. Decirte que muchísimas gracias porque la verdad que vos en su momento aportaste para el bien de Newell's. Así que nada más yo... Nada más que agradecerte y decirte gracias y que cuando quieras venir al programa, sos muy bienvenido. Nada más que eso, porque la verdad me saco el sombrero que en su momento hiciste lo que tenía que hacer y nos ayudó al club, le fue beneficioso y positivo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Y sí, la verdad que tener el respeto de la gente, de un paladar tan especial como lo tiene la gente de Newell, que se ha acostumbrado y ha visto a entrenadores de renombre con excelentes campañas, la verdad es algo que gratifica. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el cariño que nos demuestran en el día a día. Yo soy de un pueblo cerca, hay mucha gente hincha del club acá, y bueno, lo que yo le digo siempre, hay que apoyar al que está. Ni hablar este proceso que marca con un entrenador que lo ha deseado toda la gente de Newell, por su pasado como futbolista, por su presente como entrenador, y bueno, entonces ahora hay que alinearse y empujar y apoyar, y veo qué es lo que está haciendo la gente. Diego, buenas noches. Te habla Terrible. Muchas gracias por la entrevista. Te quería preguntar, a ver qué me puede contar de la sensación que tuviste en ese minuto 93 contra Alocina. Quiero que me conté cómo lo viviste, qué sentiste, cuántas cosas te pasaron, todo eso, que al hincha lo volvió loco. Yo creo que eso fue la emoción máxima de mi carrera como entrenador, porque la verdad que nosotros ese partido no habíamos arrancado bien. Luciano nos salva en dos ocasiones, llega el entretiempo, pudimos corregir, entendimos que le habíamos sacado la intensidad esa que caracterizaba en ese momento a Central, lo llevamos al terreno nuestro, hicimos un partido muy inteligente y tuvimos el premio, tuvo el plantel el premio, tuvo un jugador como Maxi Rodríguez, con todo lo que significaba ese premio, nadie más merecido que él ese premio, y la sensación que tengo es de que se paralizó todo. Yo veía ahí 11 futbolistas dentro del campo, otros tanto afuera, con los colaboradores, nosotros festejando, y un silencio muy marcado. Esa fue la característica, por lo menos lo que me tocó ver, y lo digo con respeto. Sí, obvio. Por el momento que se dio, por el minuto que se terminaba el partido, porque nosotros hacíamos muchos años que no ganábamos en esa cancha, y creo que fue un golpe grande para ellos y para nosotros un envión. Sacarnos de encima algo que traíamos que era incómodo y que lo pudimos hacer en base a la jerarquía de nuestros futbolistas y al enorme corazón que tenía ese equipo para ponerse el overol y trabajar cuando tenía que trabajar y no renegaba. Así que creo que es un mérito grande del plantel y es un enorme premio a un jugador que está en la historia grande de la institución. Flavio. Hola, Diego, ¿cómo te va? Diego, como ves, somos un programa de poca gente. Sí. Una conferencia de prensa esto, Diego. Una hermosa barra. Dale, Flavio. Bueno, Diego, gracias, como dijo Miguel también. Te habla Flavio y te quiero preguntar si estás viendo a Newell, cómo lo viste si lo viste en la Sudamericana. Nada, eso, el presente futbolístico, un análisis. Sí, claro que lo sigo. Hizo un torneo
parejo, mereció más de lo que recibió, hizo una, creo que una muy buena copa, una clasificación brillante, donde ganó todo y empató el último partido acá, y después un cruce que a mi gusto perjudicado en Brasil y con mucho más merecimiento de lo que recibió acá de local. Creo que va por un muy buen camino, creo que hay un plantel con los retoques que seguramente le harán, va a protagonizar, va a seguir protagonizando, y que veo entusiasmo en la gente, veo entusiasmo en el hincha, así que yo creo que desde la figura de Gabriel ahí se hace un poco, nace un poco todo, porque esto fue como cuando volvió el Tata y mostró en un momento difícil, mostró su aura, su imagen, le dio tranquilidad al hincha, después bueno, ni hablar lo que sucedió después, así que yo lo veo más o menos de esa manera, que es la persona que muchos de los hinchas de Newell's querían ahí, que está ahí y que va, y que hay que darle el tiempo que necesitamos todos los entrenadores para desarrollar una idea. Ni hablar esta ambiciosa que tiene él, así que ojalá lo pueda lograr o pueda continuar lo que está haciendo. Manu. Diego, ya para cerrar, te quiero preguntar así, nosotros somos un programa de hincha, un programa de Newell's. ¿Qué canción te gusta o que te gustaba cuando vos eras entrenador? No, la verdad que mucho, la verdad que la gente se hace sentir y mucho. Es difícil encontrar una en especial, porque la verdad lo que más se siente es el griterío adentro de la cancha de Newell's, muy cerca la platea, muy cerca, o sea, estamos y la verdad que la euforia es bien marcada, y uno tiene que estar leyendo realmente el partido para las situaciones que se presentan, pero la gente apoya y canta y alienta desde que arranca hasta que termina, muchas veces, como todo equipo local popular, es un jugador más, como pasa en muchas instituciones que son populares. El aliento se hace sentir y el empuje del futbolista es una inercia bien marcada, van para adelante sí o sí, así que claro que bienvenido el aliento, claro que es necesario el apoyo, y Newell's se lo da constantemente sin pedir nada a cambio. Eso es una herramienta que tiene la institución a favor también. Bueno. Bueno, hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te habla la hija de Miguel? No, Valentina. ¿Qué día, Valen? ¿Cómo te va, Valentina? ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerte por tu paso por Newell's, y segundo, a todos invitados le damos la oportunidad de que nos diga, para una próxima visita al club o a donde sea, ¿qué corte de carne es tu preferida? O sea, ¿cuál es la que más te gusta para sentarla en la parrilla? No, yo generalmente me inclino por lo tradicional, por una buena costilla de asado y acompañarla con una rica ensalada, y eso es un poco lo que me gusta a mí, el corte que más uso, que más me gusta y me paro en escenario, es una buena costilla. Diego, agradecerte por la nota, la verdad que la humildad de siempre, cada vez que te pedimos hacer una nota siempre nos decís que sí, a mí me tocó cubrir en esa época el plantel profesional y vos siempre a disposición, es más, el día que renunciaste me acuerdo que yo te pregunté y me voy y dijiste, y te fuiste y no volviste más, así que bueno, agradecerte Diego, y bueno, la próxima acá en el estudio te queremos, Diego. Sí, ya voy a ir a visitarlos, felicitarlos por lo que hacen, fundamentalmente por el entusiasmo. No se puede hacer nada sin entusiasmo, sin pasión, y eso hay que tenerlo bien presente. Así que siempre a disposición de ustedes para apoyar, para que sea, o para recordar las cosas lindas y no las no tan lindas, y para verse siempre en el escenario del hincha que mira para adelante. Así que bueno, les dejo un abrazo grande. ¡Abrazo grande! ¡Vamos, Diego! ¡Gracias! ¡Ahí pasó!
pasada la palabra de Diego Mario Osela. La verdad, Ale, un notón, un hombre que no es de hablar mucho. Fíjense que no da mucha nota con sinceridad. Y lo buscamos y dejó un gran paso en el club. Yo creo que ponerle para una futura cosa tiene la puerta abierta. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Que no todos los técnicos lamentablemente pasaron por nivel de cosas. Yo creo que sí. Necesito saludar. Vamos, Miguel, arranque. Mirá lo que es. No, es impresionante. Es especial, impresionante. Me escuchás, pero están generando las anécdotas. No, pero las anécdotas, pero pará. Yo estoy mirando por ahí. AM1090 en nuestro canal de YouTube, La Vida Newell's 1974. ¿Cuál fue el partido que estabas en la cancha y la pasaste heavy? Se pudrió. Tuviste que agarrar un par de baldosas, no sé. ¿Qué partido fue? En los 50 programas, sí. Quiero agradecer a todos los sponsors que desde el primer momento están con nosotros. Gracias, José. Ayudándonos, apoyando el programa. Sin ellos no seríamos esto. Exactamente. Y la verdad, se la jugaron hace un año que se la juegan, les gusta. A la autoridad de la radio, a José Bonacci, que nos permite estar acá. Felicitaciones. Pero la verdad que muchas gracias a todos los sponsors, a todos los que nos ven, mirá. Hay gente mirándonos. No, la cantidad de mensajes que hay es tremendo. Alegro Juan, de Barrio Yrigoyen. Es tremendo. Está enorme. Un saludo a mi cuñado, Brian Arriola, allá también. No, está, escúchame. De Barrio La Bombacha. Pero ¿por qué se me va? Brian Acosta dice, coincido con Diego Osela, se lo aprecia menos con que mereció más de lo que consiguió en el torneo y menos, con mucho menos, hizo una copa buena. El grupo era muy débil y los octavos nos tocó un rival mediocre, dice. Escúchame, Pablo. Acosta, dice. Pablo nos manda abrazos de Tristán Suárez. Sí, sí. Miguel Ángel Reinaudo, Emanuel Vicena. Miguel Ángel Reinaudo, ¿sabes dónde lo escuchamos? Nelson. De la Plaza de Mitre y Pasco. La filial Mendoza. ¿Sí? Sí. La filial Mendoza. Germán Bonoff. Espectro Espejo. Espectro siempre. Leandro Arévalo. El papá de Jair. Valentín Mota. León Milei. Mariano Mozo. Miguel Ángel Reinaudo. Marianito Mozo. Arquitectura GAM. Guido Fernández. Ramiro Díaz. Ese es de Mendoza, de la filial de Mendoza. Mateo Martínez, Miguel Virgilio, el perro querido, saludos al perro de Nueva Zelanda que nos manda saludos y nos está mirando. Sí, señor. Matías Gómez. Es lo que trajo. Marcelo Elena, muchas gracias a todos por los saludos de los programas, de los 50 programas. Después tenemos Gonzalo Gómez. Tenemos Daniel Burgo, mirá. Nos está escribiendo de La Rioja. Gracias, Daniel, por mirarnos de La Rioja. Para León. Leandro Arévalo. Para Lucho, para Juan Charu. Aparte de todos estos saludos, aparte. Osvaldo Montanilla. Mirá, Osvaldo Montanilla, mirá, escuchá. Sí. Año 1975 de visitante contra Temperley. A pesar de que nos ganaron 3-0, nos rompieron los vidrios de los colectivos urbanos, me acuerdo. Línea 115, le tiramos piedra. En el año 75 contra Timber, le están contándonos la anécdota a Eduardo Ontanilla. ¿Qué partido la pasaste heavy en la cancha? La pasaste Andrea Andrada, manda saludos. Kevin Humelé. ¿Kevin Humelé? Kevin, querido. Saludos a Kevin, querido. Mateo Martínez. Que dice de Belgrano, muchos se acuerdan del partido con Belgrano, sí, con el Instituto, con Unión. El clásico de las Americanas. Daniel Ineco. El Dani. Vamos, Dani. Un saludo al grupo enfermo de lepra, a Lemi, a la esposa de Nati, a Fernanda. Te mando un saludo a Fernanda, a vos. Y a Mira, que próximamente va a estar acá. Bien, Román dice con Talleres en Córdoba, 2003. ¿Vos tuviste de Marito? Brian Acosta. Bueno, Facundo Perin. Con el Olimpo de local. El Peri de San Lorenzo. La verdad, no, qué hermoso. Saludos a los sponsors. Qué hermoso. Grande, Kevin. Déjeme contarle mi. Está todo mal con este. Pará. Porque pasó cosa complicada esta semana. Pasaron cosas complicadas muy, esta semana. Muy complicadas, que hay que tomar decisiones. Sí. Hay que tomar decisiones. Espero que la gente nos ayude. Un integrante del programa, pieza para mí fundamental del programa, creo uno de los mejores, sin ninguna duda. Titular indiscutible. Pero nosotros. ¡Dan, dan, dan!
nosotros no. Es hora de decisiones. Como las elecciones que cada uno al domingo juega. ¡No! Buenas noches, ¿cómo le va a toda la Newell, toda la lepra? ¿Cómo estás, Melgar? ¿Te gusta el programa? ¿Lo ves? ¿Te gusta el programa? Hace un par de tiempo, un par de fechas no lo veo, pues no estoy sin móvil, sí. Incomunicado, pero hasta un cierto programa lo vi. Hasta, ponele, no sé, hasta Luca me parece. Hasta Luca. ¿Ya tenés celular o querés que pidamos a ver si alguien le sobra? No. No me hacer peticiones, a mí me gusta el vivo. Perfecto. Pero 50 programas, guacho, llegamos ya. 50, bochito. ¿Cómo se dice? Quintésimo gente. Y cómo se 50, se dice 50. Bueno, vuelvo al tema de que hay que ponerse serios. Nosotros, todos saben que nosotros tenemos este programa. Aparte, cada uno tiene su trabajo. Tratamos de cumplir de nuestro trabajo. Ahora, lo que no permitimos es que no vayan por atrás. ¡Otro más! La filial Villa Gondalgal de presente gente, también. La gente de Lucho. Hola, vamos. Cacu, querido, buenas noches. Vení, saludá. Está muerto en mí. Llegó la banda de ellos. ¿Eh? Bueno. Hola, Cacu, querido. Hola, Cacu. Gracias, Cacu. Hay que decidir, papá. Hay que decidir. A ver, vamos por votación. Todos pueden votar. No lo dejan terminar, por favor. En la semana se vio. Salado primero. Y la sanción va a ser a partir de las 11 de la noche. ¿Sí? Ya. Si todos estamos de acuerdo de que deje el programa. 4 minutos, falta. ¿La sanción para quién? En la semana se viralizó una foto en redes sociales del señor Lord Philippus. Estoy en todos lados, el más popular. Ese es el problema. Con gente de otra institución. Lord Philippus de Newell, nada más. Así que yo pido que votemos. Si Felipe sigue en el programa. ¿A quién se refiere? Yo para mí. ¿Usted tiene un programa de YouTube? Sí, un promocionaron ese programa de YouTube. Sí, yo estaba con la rojinegra. Sí, y del otro lado. ¿Cuál es el problema? Había otro. Yo le estaba pegando un sinaliense en la foto. Yo le estaba dando un guitarrazo en la cabeza. Muy bien, ahí está, ¿vio? Yo le estaba dando un guitarrazo en la cabeza. Entonces usted se queda en el programa. Que vote la gente, por favor, el soberano. Estaba haciendo escuela. El soberano pone leproso. Es como la selección sin medio. Así que, tema solucionado, porque se habló mucho conflicto en la NP. No sabía. Así que, tema solucionado. Continúa por para mí, no. Para le estaba pegando, le estaba pegando. Es una decisión. Yo le estaba pegando sin aliento, cumpliendo con lo que manda la escuela. La foto. Si a usted no le gustó la foto, no sé. 22:57, estamos en la M1090 y en nuestro canal de YouTube La Vida New en 1974. Bueno, pueden seguir escribiendo. ¿Cuál fue el partido, Cacu? El partido que más heavy la pasaste en una cancha de fútbol, pero heavy, de heavy. De visitante. De visitante, de local, de neutral, de donde sea. Y me acuerdo el que patamos 1-1 con Colón allá.
Sí. Que se pulió todo. La policía. Ese fue muy bueno. Guacho, ¿qué partido lo pasaste heavy? Ahora que me acuerde, no sé, Michael ahí que me ayude ahí. ¿Qué partido te acordás que vos? Ayudalo, papi. Tenemos lo de Córdoba, lo de Santa Fe. Lo de Córdoba. Tenés que. El día que Córdoba no te pasó. Tenés la Copa Sudamericana del 2005. Yo me acuerdo de local con Belgrano. Ahí se están hablando todos. No, vos sabés que iba a decir eso. El local ese día. 2006-2007 en Necochea, en la playa. Da uno. Justo iba a decirle Damián yo. Sí, varios partidos de local. O River. Olimpo. 2011 con River. 2011 con Olimpo. Vélez. Ignacia en Jujuy allá siempre. Fue terrible en Jujuy. En Jujuy fue terrible. La gente que dice... Amiga, acá la gente me está pidiendo que cuente la anécdota con Lifchi. Sí. ¿Te acordás? Después la 11. ¿La podés contar? Después la 11, ¿está bien? Después la 11 va a contar. ¿Va a contar? Sí. Hey, saludos, mira, Beto Caseña. Bueno, de Devoto, Buenos Aires. Saludos, mirándonos también. Devoto, sí, sí. Devoto, del lado de adentro. A la gente de Pinegro también. Un saludo, Javi Díaz, nos manda, nos felicita también. Beto Caseña, Román. Saludos al Fabio de Abertura Lago, que está mirándolo también. El perro, Leo. El perro de. Beto Casella. ¿Qué partido, Casella? ¿Qué partido la pasaron heavy en una cancha de fútbol? ¿Y Copa Sudamericana 2005? Sí, esa salida fue terrible. Fue la que más gente la vivió más heavy. La 40 policías heridos, 39 comandos rotos, 9 armas robadas. ¿Qué precisión? ¿Qué más? ¿Cuántos comercios rotos? No, infinito. Infinito. Ahora 2006 también. Pero igual, la vez con Vélez de local. Con Vélez de local. Con Vélez de local. La vez que más perdió. Da uno. Tengo una hora más todavía, así que. La vez que más perdió la policía fue contra Chacarita, un 4-1, un lunes a la noche, cuando estaban adentro de la cancha. Sí, que más el trapo de. Que la gente va a hacer gol y caía todo. La policía estaba todo en el tejido del lado de adentro. Adentro de la tribuna. Los goles, los festejos, ese día se quemó la bandera, los guerreros del infierno. ¿A dónde está? Bueno. Entre los tumultos, los goles, los atropellos, imagínate la policía ahí adentro de la tribuna. En un tiro salen un par de disparos y tengo la imagen patente, una criatura así y el padre así agarrándose la cabeza, la criatura con un tiro, una bala de goma acá. Arriba de la. No, terrible. De la homóplato. ¿Qué le digo a mi mujer? Pero lo más loco es que se abrió toda la tribuna y quedó el padre con la criatura. Y el padre agarrándose la. Y la gente se transformó. No pudo aguantar la cana. Se juntaron todos así, tiros, era cualquiera, era un descontrol. Se fueron por la plantilla. Se juntaron primero todos juntos, sí, se rodearon con los escudos y salieron, porque no pudieron aguantar la gente. Otra. Ahora contamos más, ¿puede ser? No. Bueno, Andresito, mándame dos saludos. Dos saludos. Y vamos al corte. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Lunari y quería saludar a todos los muchachos de La Vida es Newell, a Pablo y a todos los chicos por estos 50 años, que sean muchos más. Gracias por tenernos siempre las novedades y por hacer que todos tengamos presente y sepamos bien toda la actualidad de nuestro querido Newell. Un abrazo grande y por muchos programas más. Hola, soy Ariel Cosoni. Y les quiero mandar un saludo grande, muy feliz, 50 programas, a todos los muchachos, esa bandurria de La Vida es Newell. Les deseo lo mejor por muchos, pero muchos programas más. No se van a querer pagar un brindis, nada, ratas. Pero bueno, nos estamos viendo y les mando un abrazo grande. Los quiero mucho. Un abrazo colosal. Ahí pasaba los saludos de Lunari y Cosoni. Tenemos un montón, toda la noche, así vamos a seguir escuchando. Cuando puedan, nos dan el micrófono, tenemos que hablar nosotros. Bueno, ahora son las 23 horas, vamos al corte que nos pide la radio y ustedes pueden mandar todos saludos lo que quieran. Apenas volvemos del corte, Pajarito cuenta la anécdota con Lifchin. Con Lifchin. Pajarito cuenta la anécdota con Lifchin. Lord Philippus nos va a dar la formación del lunes. Para el lunes ya está confirmado. Hoy habló con Heinze. Sí, sí. Arbitrado. Fabio, ganó la
la historia con López. Flavio va a hablar de la historia con López. Se fue. Y, y nos pueden seguir escribiendo a la Vida Newell's 1974, nuestro canal de YouTube. ¿Cuál fue el partido que más heavy la pasaste en una cancha de fútbol? Vamos al primer corte en la Vida Newell's y seguimos con más. ¡Hasta la 0! Los miércoles de 20 a 22, Mario Urbano abre las puertas de El Club de los Abuelos. De 22 a 0 hora, La Vida es Ñul. Todo el panorama rojinegro. Libertad, una radio, todas las voces. Llegó el probiótico Kyojin, que ayuda de manera natural a fortalecer las defensas inmunológicas y la microbiota intestinal. Kyojin ayuda a potenciar la absorción de nutrientes y minerales, haciéndolo ideal como aliado para grandes y chicos, y en especial veganos. Kyojin no necesita refrigeración para su conservación y viene en un práctico envase gotero que facilita su incorporación para el consumo en cualquier tipo de bebida, fría o caliente, sin perder sus propiedades. Kyojin es de venta libre y disponible en farmacias y dietéticas del país. Primera Clase Remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera Clase Remis. Tradicional Panadería La Funcional, las mejores tortas negras de Rosario. Las podés encontrar en San Martín 3616. Panadería La Funcional, tradición italiana en pan. ECO, emergencia y prevención. Afíliese al 0800-888-3226. ECO, con el respaldo de Sweet Medical Group. ECO, prevención para tu familia, tu vida. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Fiambres, embutidos, vinos, gaseosas y todo lo que te puedas imaginar lo encontrás en el Almacén del Coco, Viedma 2889, teléfono 3413-263739. La mejor calidad en carnes de la ciudad las encontrás en Campo Grande, San Martín 1299 en zona centro, Peregrini 4444 en zona oeste y Amenábar 1005 en la zona sur. Power Gimnasio, musculación, cardio funcional y clases personalizadas. Power Gimnasio, Urquiza 1384. Aberturas Lago, ventas por mayor, fábrica de aberturas en chapa y aluminio, estándar y a medida, logística propia a todo el país. Ovidio Lagos 3916, 0341-525-4390, Rosario, Santa Fe. ¿Chocaste el auto? Taller Colocha es tu mejor opción. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Presupuestos personales a buen precio. Lima 546 o llama si no al 3415-662109. Vení a divertirte con tus amigos. Las mejores canchas de Rosario son de Balompié Fútbol 5. Urquiza 3762. Reservalo al 3413-697777. Repuesto y servicio para frenos, embragues y delantero, los encontrás en Giordani Frenos y Embragues, Boulevard Rondó 510. Para turnos y consultas, háblanos al 3413-017000. Giordani Frenos y Embragues. Trans-
transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Al mundo por internet, www.amlibertad.com.ar. AM Libertad, una radio, todas las voces. Bueno, primero que nada, ya que estamos, vamos a aprovechar los saludos. Sí, saludos a Fabi de Abertura del Lago, David Lagos y Quintana. Saludos al Coco de Almacén del Coco, bien Merricheri. Saludos a Diego de Ferretería La Ferretera de Lagos y 24 de Septiembre. Saludos a Chapería Colocha de Urquiza y Lima. Saludos a Bar Arcano de Tuti de Urquiza y Paraguay. Saludos a Construcciones del Parque, lo que necesiten para arreglar o construir en su casa. Saludos a Baterías LT, Córdoba y Guatemala. Y saludos a Motel La Luna. No. Frenos Giordani. Saludos a Frenos Giordani. También nuevo sponsor. Saludos a Fabri, Carnicerías Campo Grande, en sus tres direcciones, la mejor carne que hemos disfrutado anoche. Hemos disfrutado anoche de un asado espectacular de Carnicería Campo Grande. Saludos. Así que saludos a todos nuestros sponsors. ¿Nos falta alguien? Pomelo, Construcción del Parque. Ya está. Estamos. Bueno, así que saludos a todos. Escúchame. Super Country Ball. Soy el pelo de Chesor. Tu saludo. Lo peor fue con River. Contra Locina cuando lo echan a Cosoni. Dice Marcelo Lena. Marcelo, un vecino. Cuando le robamos la corona a Locina. Me acuerdo, Beto dice, cancha de argentino que nos llevaron donde estaba la del bicho. Se pudrió todo mal. Leo Rosa, felicitaciones por los 50 programas. Acá tengo un audio de Miguel Rinaudo. Lo vamos a pasar, mandando saludos. Ya pasó. Hola Dami querido, bueno, quiero que me pases este saludito al aire para toda la banda esa. Felicitaciones por los 50 programas, qué hermosa banda. La verdad que muy muy interesante las charlas con ídolos y próceres de la institución. Gente que vino a dar una mano en los peores momentos. Muy lindo lo que hacen, es muy lindo lo que hacen. Sinceramente no le aflojen, sigan para adelante. Acá atrás de todos ustedes hay un pueblo leproso muy muy grande, una institución muy grande, que necesita que se recuerden todas esas cosas, que se siga sumando más historia. Así que no le aflojen, pasen al aire. Estoy llegando al club. Muy lindo lo que meten el Mike, el Terry y toda esa banda. Y bueno, la verdad que me cago en la risa con ustedes, son hermosos. La verdad que para tenerlo todo en la mesita de luz. Abrazos y felicitaciones por los 50 programas. Hey, palabras muy emotivas, muchas gracias, muy emotiva, que todos inspiran para seguir adelante y dándole para adelante en lo que todos nos une, que los colores rojo y negro, la lepra, Newell. Bueno, ahora lo prometido es deuda, Miguel. No, escúchame, hablaba de eso.
Porque no nos vamos a olvidar también de saludar. No, no me quiero olvidar de saludar. Gracias también a todos los que nos han ayudado a hacer el programa. No, todos los que le hemos hecho nota. Sí, todos los jugadores, exjugadores, allegados, dirigentes, todos los que han pasado por el hincha, programa. Hinchas, cantantes, actores. Todo. No, por eso, todo gracias a todos, los que han venido, han venido, charlado, han estado un rato con nosotros disfrutando de la vida en Newell. Y que la verdad que es algo en este año que pasó de tanto poder hablar con tantos. Tantos cracks, tantas personalidades en el ámbito de Newell, en el mundo Newell, la verdad que para mí fue un orgullo cada una de las experiencias que tuvimos a lo largo de los 50 programas, así que la verdad que muchas gracias también a ellos porque también son parte de la vida de Newell. Sí, siempre han tomado su tiempo para venir acá o para sacar. Sí, la verdad que fantástico. Bueno, lo prometido es deuda. Ahora queremos, la gente quiere saber la anécdota tuya con Lifchi. ¿Cómo fue? Pero a ver, que mande mensaje la fuente que no, Javier Díaz. No, y escúchame, y Rebeca Parisi también dijo lo mismo. Vario. Javier. Dale, bro. Tampoco, dale, famoso, boludo. No, famoso no. Había terminado con la presidenta, que era con el presidente Néstor Kirchner, que era en ese momento, y la primera dama, la Cristina, y yo terminé ahí en el palco de ellos. Y después me empezó a caer la radio ahí a mi casa, entre Ferro y Maipú, a la vuelta de Marcelo. Marcelito, claro. Empezaban a caer la radio ahí, a hacerme los reportajes ahí, yo estaba con mi viejo ahí. No, Marcelo. Y en un momento me preguntaron si hablaba con Lichi, y yo dije que con Lichi no hablaba porque era sin aliento. Pero una inocencia terrible, me lo tipo, después, con los años, yo ya más grande, fue intendente de la ciudad, todo. Falleció y nada, queda como una anécdota, yo me acordé, ¿me entendés? Pero un tipo respetable también. Pero bueno, vos marcaste. Vos marcaste el territorio ahí. Claro, como debe ser. Recuerdo tuyo de muy pibe ahí en el club. Que vos de muy pibe yendo solo al club, me acuerdo. Cuando tenía pelito tenía de rojo. Claro, eso, bueno, Tucumán, un partido que pudimos haber pasado mal, Tucumán allá, que era muy poco. Y antes de que se vaya López, en el 2008, claro, el último partido local, el último de visitante. Claro. Bueno, yo también, eso también es otra de las cosas que me acordaba. Partido de la liguilla con Boca cuando termina el partido. 86. La pelea con los milicos, lo que fue eso. La de Calabria en el 89. Esa fue 89, la de Calabria. O 90, no me acuerdo. 89. La que dice Michael en el 86 fue cuando perdimos que el terminó, terminó y se armó una. Brava esa. Una brava. Para mí fue más esa. Brava la que dice Pomelo porque ahí se suspendió el partido, fue terrible la represión de la policía. Gase lacrimógeno. Gase lacrimógeno a la tribuna, o sea, una locura total. Imagínate. No, fueron varias. Acá, mirá. Otra picante fue la del 2002. Bueno, Newell Unido. Sí, ahí alguien lo puso. Newell Unido, sí, sí. Cuando entra Pimpi. Ese día. Ese día que se armó. Bueno, Rebeca dice. Rebeca. Rebeca. Ah, bueno, pero estamos hablando. Una interna lavada. Rebeca relata la de Belgrano con un lujo de detalle, que tiene razón, que nos llevó la policía, nos para antes de Córdoba, en la estación. Y a todos hombres. Hombres y mujeres, todas revisándonos las cavidades, diría. Algún la parte de... ¿A vos te revisaron la tubería? A todos, fuimos todos, caminitos, y tiraban en la tierra y a las mujeres también. Acuerdo. Y la vieja, gracias a Dios, no se dejó revisar y gracias a Dios porque tenía todo. Esa era la policía. Toda la bronca la tenía la vieja. Como siempre, un vieja querida. Ese día la policía buscaba la bandera hinchada con una bandera, alza la bandera hinchada donde está, donde está. Hasta que bueno, la encuentra y la suba a una chata. ¿Sabía la gorda Leslie? ¿Sabía? La agarra y le abre el auto al mato y se la manda adentro. Le dice, tomate la de ella. Y se la bandera. Después, ¿cómo no olvidarnos? Una gorda Leslie, una ¿cómo olvidarnos de todas las peleas con Gimnasia y Grima Jujuy? Sí, cada vez que vamos a Jujuy. Partidos y partidos con los jujeños, que nunca. Ya los últimos, yo calculo que los últimos dos o tres partidos no se veía el partido. No miramos el partido, era pelea con los jujeños siempre. En la última hasta un perro nos choreamos de Jujuy.
Sí. ¿Verdad? El intendente. El intendente. Pero fue... El intendente. Fueron varias peleas con los jujeños. Fueron varias, así que mirá. Después... Luca RB, no te voy a dar esa noticia porque yo quiero que el Pollo se remide en este campeonato y haga los 10 goles que necesitamos para poder venderlo en 10 millones de dólares. Corre un montón igual. Le quedan 4 meses, así que Luca, no te voy a dar. ¿A quién le quedan 4 meses? A Recalde, corre un montón. Si firmó por 2 años. Ya, Luca, por RB. Años, por 2 años. Por 2 años, Recalde. No, Reasco. Ah, Reasco, sí. Quiere que le demos la noticia que se va. Pero no, no se la voy a dar porque yo quiero que el Pollo se quede, que haga 10 goles de acá hasta fin de año. Dale, el Pollo se queda. El Pollo Reasco. Mi Pollo Reasco. No, no entendía, podido. No, Reasco. Yo quiero que se. Yo lo banco y quiero que haga 10 goles de acá hasta el fin de año, así lo podemos vender bien. Él que se vaya a Europa, ojalá, que es lo que quiere, y nos, el club que le rinda. Ojalá, ojalá. Pero veo difícil que haga. No, hasta no se dio, me parece. Que haga tantos goles. Yo que vine afuera, ¿cómo es la situación de Cócaro? ¿Descartado entonces? No, no está descartado. Para mí, está todo arreglado con el jugador. Falta. El tema que la traba de Reasco. La traba que falta un limpio, un extranjero. Hay que. Un extranjero de Newell. Se tendría que ir un extranjero de Newell. Se puede ir que le. ¿Qué hay de cierto, Michael, del rumor? Hablan varios del quilombo con River en el peaje. Sí, el Sagrado, ¿no? Vos estuviste. Yo estuve presente. Me acuerdo que estaba mirando Fox ese día y... Hablé yo por Fox Sports, ¿qué dijiste ese día? De arriba de la ventanilla. ¿Qué dijiste? No me acuerdo, pero... Algo de las Pascuas. ¿Puedes contar cómo fue? No, yo llegué en el bondi nuestro, que era el de... ¿Confín era o el paraguayo? No, el paraguayo. Llegamos y nosotros ya estábamos detenidos en Zárate y no vimos absolutamente nada porque ya estaba todo el hecho consumado. Vimos el humo nomás. Quedaba todo la destrucción ahí. A la gente, Michael, por favor. Está mirando el celular. No, estamos con la información al 100%. Perdóname, el conductor. ¿Qué es cierto, Michael, el rumor de River que está interesado en Osho? ¿Usted escuchó algo? No, es fake. Lamentablemente fake. Fañó. Ah, bueno. El conductor tiene que ir hablando con los panelistas. No puede estar. No, porque somos todos conductores acá. Nosotros somos todos iguales. Vos, que por ahí. Nah, vos estás en otro nivel, nosotros estamos todos en el mismo nivel. Mira, estamos todos en la misma altura nosotros. ¿Los zapatos acá, muchachos? Sí, vení, sentate. ¡No vino Nachito! ¡Nachito lo vino! ¡Ahí, ahí! ¡Vení, acá! De paso me voy a dar un que... Bueno, información del equipo que me pidieron dando. Yo tengo el 11 titular, ¿sabes? Ya tengo el 11 titular. Si usted lo quiere, lo tiro en los... Miguel Rinaldo, gracias por el audio. Jugamos el lunes y yo tengo el equipo. Tiralo a la cancha. ¿Lo digo ahora? En un ratito. Perdón, lo último me voy. Para que arrancó la hora de Marianito. Luca RB y Bauti García Ceja. Siga la fiesta. Para Bauti García Ceja y Luca RB, lo voy a bancar Reasco hasta el último día que esté Newell. Es un jugador mundialista. No lo olvidemos de eso. Igual que hay que bancar a Aguirre porque son los dos jugadores que para mi punto de vista son los que hay que vender. Gracias, me voy. El matrimonio, sí, por favor, no sé. Hola, Leo, muy buena noche. Bienvenido a la vida de Newell. Leo, querido. De la formación que había escuchado yo, no sé si... Hola, Leo. No, difiere bastante lo de Toco Felipe. No, yo tengo un 11 titular. Si usted quiere decir el suyo, dígalo. Yo tengo mi 11 titular. Si quiere, lo tiro en la cancha ahora. 5 días antes del partido, se lo digo. ¿Cómo está, Leo? ¿Todo tranquilo? No. ¿Hace calor afuera? Ahora no va con línea 5. Claro, ahora todo al revés. Ahora todo al revés. Él dice línea de 4. Vamos a ordenarlo, por favor. ¿Lo podemos ordenar? Vamos a ordenarlo. 23-22, estamos en AM1090 y nuestro canal de YouTube La Vida es Newell's 1974. ¿Qué partido la pasaste heavy? Al Leo. ¿Qué partido la pasaste? Al Leo lo vamos a preguntar, exactamente. Zárate con River, que iba en los bondis, yo me acuerdo. Fue heavy. Le decís que nosotros llegamos un toque. Y yo estaba en el mismo bondi que usted. Estaba en el mismo bondi que Leo Sordo. Bondi Patam. Sí, sí. Que estaban lo de la barra. Bajen a hacer de mí. No entendíamos nada. Sí, sí, sí. Re mamado, se muere, lo suben al bondi nuestro. Y ahí quedamos pegados todos. Sí.
¿Y otra vez de guardia, Leo? Con Taller una vez allá, cuando lo fractura Gandolfi. Aguirre. Aguirre, la frita del bajor. Lo entrega a la policía. Lo entrega a la policía, un lado la cana y del otro los cordobeses. Le abrieron la cabeza un montón. No dejaban entrar los tirantes, me acuerdo que los pasaron entre tiempo. Por atrás del baño, no, ese día. Llegamos tarde, los pinchamos la rueda, llegamos a las 7:30 de la mañana el otro día, me acuerdo. ¿A qué hora llegamos? 7:30 el otro día. Que los cruzamos al Coti Fernández que venía de joda y un montón empezaron a verdugear. No me quemé. Habían reputeado. 2004. 23. Antes, 2001, 2002. 23, claro. 23, estamos en nuestro canal de YouTube La Vía Nieves 1974, festejando nuestros 50 programas. Andresito, mandame dos saludos más. Hay más saludos. Hay más saludos. Hasta las 12 de la noche tenemos. Los próceres que nos saludan. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Lunari y quería saludar a todos los muchachos de La Vida es Newell. Hola a los chicos de La Vida es Newell. Acá les habla Francisco González. Quería mandarle un saludo muy grande y felicitarlos por los 50 programas de la radio. Así que, nada, que vayan por muchísimo más. Un abrazo. Buenas noches. Le mando un saludo grande por los 50 programas que cumplen hoy La Vida Newell's y por muchos más, que puedan seguir festejando. Porque lo vivido en el momento en que fui, se ve que disfrutan de hacer un programa muy, muy ameno. Bueno, felicitaciones nuevamente. Bien, ahí pasaban la palabra, los saludos de Panchito González. Panchito, ¿cuánto le falta a Panchito? Y pero ya le quedan años, dos o tres veces más, ya lo tenemos, Panchito, otra vez. Bueno. De Fabián Armando Basualdo, que estuvo acá con nosotros, que también nos manda saludos. Estaba acá en esta mesa, tuvo mamita Basualdo. Sí, qué lujo. Qué lujo, qué lujo. Qué lujo en los teclados. Miren lo que trajo acá la hija de Mari, que la acá impresionante. Vale. Muy lindo, muy rico, muy bueno. Corazón. Muy bueno. Mira la comida ya. Muy bueno. Se puso la 10. Bien, vale. Bueno. Mi amigo Pipi me preguntaba por Cócaro, qué pasa con Cócaro, qué pasa con Cócaro. La situación es la siguiente. A ver si Felipe tiene lo mismo, sí, que yo. A ver. Newell's y el jugador está todo acordado. Totalmente arreglado. Yo quiero ganar tanto, Newell dijo, mira, tengo esto. Bueno, ya está acordado. La plata, la plata nunca fue un problema. Dijo alguien. La plata nunca fue un problema. ¿Cuál es el problema acá? Hay dos. Problema número uno, ¿quién es el extranjero que se va? Hoy hay dos opciones. La primera es Mosquera. Perdón, la primera es Reasco. Y la segunda es Mosquera. Mosquera o Reasco. Mosquera es considerado por Heinze. Y Reasco no se quiere ir de Newell's. Está aferrado a la silla, no, Reasco no se quiere ir. No se quiere ir. No lo podemos sacar. No se quiere ir. Ahora, hay un segundo problema. Otro más, digo. ¿Cuál es? Yo la información la vi por Pipi, Pipi se va. Increíble. Pipi, me pidió, por favor. Sí, Pipi, viene. Nada, nada. Huracán pide 3 millones de dólares por Cócaro. ¿Qué? ¿Newell cuánto ofrece? A mí me da la sensación que Huracán no se quiere desprender de Cócaro. Ya vino Puseto. Orsini se rumorea que lo quiere. Están ahí, pero. Y el Cacu Romeo Gamarra pidió que quiere volver. Así que Huracán está soñando con volver a tener a Puseto, Romeo Gamarra. Gran viejo equipo. Y mantener a Cócaro sería un equipo competitivo. Importante. Sí. Bueno, a mí me da la sensación. Armadito. A mí me da la sensación que si Newell ofrece 3, Huracán le va a pedir 4. Y así. Si Newell ofrece 4, Huracán le va a pedir 5. Para poner paro en la rueda. Huracán me parece que no tiene ganas de desprenderse de Cócaro. Ahora, entre Newell's y Cócaro está todo arreglado. Entre Newell's y Cócaro, ¿cuánto quiere ganar el jugador? Ahora, ¿de qué depende Newell's? Es liberar el cupo extranjero y que Cócaro. Y de lo que quiere el pibe, claro. Empieza a poner presión. No. Dependemos de que el jugador diga, yo mi etapa en Huracán, claro, ya claro, estoy, claro. Yo ya di todo en Huracán,
Yo creo que si se va hoy de Huracán sería con una muy buena imagen. Claro. Pero bueno, esa es la situación que hay hoy. Pensando en el lunes de los tres refuerzos. ¿Jugaría alguno? No. Yo no lo veo. Yo no creo. Ni el colombiano, ni el otro muchacho. Ahora, con la falta de un marcador de punta izquierdo, porque recordemos que Bangioni está expulsado, Pitoya está expulsado y se lesiona Martino, hay dos opciones. O pasa York por izquierda y hace su debut de una posición que no es la de él. No es tres. O Luciano. Entra el facha Luciano. Luciano, la flecha puede volver. Pero para saber esta respuesta, para esta pregunta, la respuesta la tiene acá el señor Lord Philippus. Newell's salta a la cancha el día lunes con arbitraje de Pablo Echeverría. Echeverría, sí, señor. A partir de las 20:30. ¿Y en el Barça de quién está? Con mi amigo Leo Sorda en la platea. Con Marianito para Avalancha. En la tribuna. Sí. Con el gordo Damián viendo dónde se puede meter. Con el Terry caminando por el Palomar. Sí. Newell salta con estos 11 para enfrentar al Sina de Santiago del Estero. Para mí el 11 titular, y lo digo ahora, Hoyo en el arco. Recordemos que Hoyo llegó a la quinta amarilla. ¿Cómo quinta amarilla? ¿Qué está diciendo? Hoyo en el arco. Hoyo. Marcando punta, bueno. Para mí ahí va él, marcando línea, punta Kaku, de derecha. Kaku me preguntaba recién, ¿vamos con línea de 3 o con línea de 4? Línea de 4. ¿A vos qué línea te gustaba? No. Para mí va a ir Mosquera, porque va a seguir manteniendo, bancando la Mosquera. Bien. Velázquez, Ortiz y el flecha Luciano. Para mí no va a innovar en un puesto a un jugador que no es en puesto. Va a meter a Luciano, que es el número 3 que está para jugar. Primera bomba de la noche. Vuelve Luciano. Primera dos bombas de la noche. Que lo mantiene a Mosquera y Luciano. Primera tres bombas de la noche. Muchachos, el mejor jugador de los últimos partidos. Sin ninguna duda, para mí la gran figura de la serie con Corinthians. Armando Méndez. Bueno, sí, por eso. Todos queremos que juegue Méndez, pero. Todos queremos que juegue Armando Méndez. Pero el técnico. ¿Cuál fue el mejor jugador de Newell's desde que terminó el torneo y la fase de grupo con Corinthians? Para mí, Armando Méndez. Piense, por favor. Ricardo. ¿De la defensa? ¿Sorda? Usted está hablando de la, de la defensa. Ian Gavinovich, muchacho. Sí. El mejor jugador de Newell's. ¿Qué estoy diciendo? Desde que terminó el torneo, los dos partidos con Corinthians, el mejor fue Gavinovich. ¿O no? Mostró presencia, mostró temple. Gavinovich, Méndez. Me parece que no coincido con lo que decís, pero te lo respeto. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Lo demoreció bien? ¿El chico? Pero no lo mejor, no el mejor. Sí, Michael. El mejor jugador de los dos partidos con Corinthians. Los tres. Para mí, Corinthians. Cumplió. Pero me parece. Hoyo en el arco, sí. Mosquera, Ortiz, Velázquez y Luciano. Perfecto. Defensa. Medio campo es Forza. Para mí va a ir Iván Gómez. O sea, ahí no se toca nada. Ferreira. Y adelante va a ir lo que tenía que haber puesto para mí contra Corinthians, que se lo guardó. Que son el tridente de Recalde, Brian Aguirre y Sordo. Para mí. Esa va el 11 titular, para mí. Después Grain te sorprende un día antes, se levanta cruzado y mete mano en el equipo. Y de repente a Balsi, no, bueno. Balsi, y... no. ¿Crees, tío, una cosa? Sí. Fuiste a lo seguro. A lo seguro, claro. Ahora, con el entrenador, nada de seguro. Antes del día con Corinthians, yo planteaba este equipo y cuando llegué a la cancha me enteré que jugaba Balsi. Que no te sorprenda que antes. Nada que ver. Sordo esté esto, uno de los nuevos. Sordo. En lugar de Sordo. El pájaro, pero recibió reside, Michael. No creo que no va a tener ni una semana de entrenamiento. ¿Vos qué información tenés? ¿La misma que Lord? La misma. Manejamos la misma fuente. Nos bañamos en la misma fuente. Tenemos la misma fuente. Tenemos la misma información. ¿Vos, pajarito? ¡Opa! Hay otra información. Dale, tiene manejo otra defensa. La formación de Pajarito y vamos con la de Dale. ¿Vos qué formación tenés, Pajarito? No vengo manejando mucho. Yo no me engancho, no me enrosco en la urgencia porque... ¿Con quién te gustaría que juegue?
¿Tu equipo Pajarito cómo arrancaría? Con Recaldo, yo vi que está muy sacrificado, está corriendo un montón. Yo cuando venía de Buenos Aires, vine de Buenos Aires, venía con Inter acá, yo sabía que Recaldo iba a correr un montón. Y en el segundo tiempo bajaba a recuperar pelota de nuestro campo, y estaba corriendo todavía. Muy sacrificado Recalde, y después sí, después lo puso a Sordo con un botecito verde nuevo y Armando Méndez tiró unos centros ahí, viste. No le ponemos un gol. Un gol le teníamos que hacer. Después, de última, en los penales es más lotería que una fase de grupo, porque la fase de grupo son lotería también. ¿Entendés? Y no le ponemos un gol. Ale, ¿vos qué pensás? Acércate, así tenés unos alumnos. Que, dale. Una línea de tres, eso que dijiste vos, Glavinovich, una línea de tres. Y se arma línea de tres, Glavinovich, Velázquez. Velázquez, Glavinovich, Ortiz. Y Ortiz. Ortiz no. Méndez. Sí. Méndez para mí. ¿Y te va a faltar uno acá? Méndez, Luciano, sí, izquierda. Bien, línea de cinco. Gómez. Sí. Con Esforza. Sí. Gigi Ferreira y arriba Recal. Línea de 5. Línea de 5, bueno, claro, línea de 5. No es línea de 6. Sala Aguirre. Como con Corintia. En Saca Aguirre. Son 11 contra 11. ¿Cómo jugó con Corintia? Con Corintia. Saca Aguirre. Algo similar. Y a Sordo. Va a Sordo, lo puso. No, él lo puso a Sordo. No, ni él. Recalde. Otra vez va con los. Pues yo, ni ¿no sabes qué información maneja? ¿Bolito? No manejo. Me gustaría el equipo así de última. Y la Vinoy, que en este momento está mucho mejor que Ortiz, está cumpliendo, es más, es resistido por la gente, vamos a ser sinceros, se viene mandando a los últimos partidos muy bajo. ¿Cómo está Sanguinetti? Muy bajo. Sí, a la Vinoy. Sí, ojo, Heinze es un técnico que banca a los jugadores, más los jugadores que él trajo. Recordemos que a Hoyo también han pedido que sea suplente y... Sí, no, tal cual. Es que no tiene suplente Hoyo. No. Pero yo considero. ¿Estaba Arlacina? Hay mucha diferencia. Diferencia entre Hoyos y Bueno, pero no. Yo no sé si era para sacarlo Hoyos. No, tampoco, a ver, es que se mandó grande. Se mandó un par de bloopers, pero tampoco es que la culpa de Hoyos. Para mí tuvo un buen torneo. Para mí tuvo un buen torneo. La serie estuvo abierta gracias a Hoyos. Porque el primer tiempo allá, Brasil, Brasil. Claro. 23:35, estamos en AM1090, en nuestro canal de YouTube La Vida Ñuble en 1974. Sí. Escribinos y decinos cuál fue el partido que más heavy la pasaste en la cancha y cuál es tu formación para el lunes. No la dejáis. Pero mucha gente sigue diciendo sí, que vamos a jugar sin 9, seguimos. Como que nos falta. La gente vemos que falta un 9. No, pero en el sistema. Ah, en el sistema también. No, el 9 es Recalde. No es 9. Sí, pero no es 9. Pero para el técnico. Eso para es el técnico, bueno, pero eso es lo que. ¿Me entendés? Bueno, todo el mundo vemos que no tenemos. A mí. No tiene con un 9 referente. Ni un 9, no. Es la realidad. A mí me preocupa más. A mí me preocupa más el funcionamiento. El funcionamiento del equipo a la falta de un 9. ¿Por qué? A ver, vamos a la perfección. ¿Cuál es la perfección? El Newell 2013. Cáceres tenía gol. Casco tenía gol. Pablo Pérez tenía gol. Figueroa, Maxi, Nacho. ¿No? Molestaba. Ahora, en Newell, ¿quién tiene la perfección? ¿Quién tiene el gol? No hay, no hay. No hay. Los mediocampistas. Iván Gómez no tiene gol. Portillo muy poquito. Extremo tiene goles. 50 oportunidades, lamentablemente. Ferreira la derrotó. O Martino. ¿Cuántas jugadas tuvo Martino? Que llegó y no definió. Por eso a mí me preocupa más eso que la falta de un 9. Recordemos que... La definición falta. Hemos salido último, Leo. Hemos salido último en la tabla de posiciones con un 9... la puta madre, como era Tacuara Cardoso, y salimos último. O sea, no es falta el 9 y ya. No, falta el funcionamiento. No. ¿Ya cuántos partidos vamos con Heinze? Lo banco a Heinze, no hace falta, claro que lo banco. Pero van 36 partidos y el equipo no va. Falta como que llegamos al centro. Y falta el tipo que la embuja. Pero no, Michael, porque no tenés gol de los otros jugadores, no tenés función. Si vos tenés... No, pero llegamos, Méndez llega. Si juega Méndez o Mosquera, llegan. ¿Pero a dónde llega? Al fondo. Sí, no, y tira al centro. Tira al centro. No. Si tuviera Aguirre o si tuviera Sordo. A ver, falta vamos. Falta el tipo que esté adentro. Pero de no, a ver, doy otro ejemplo. River. Tiene goles los volantes, sí. Tienen gol, llegan, patean al arco. Bueno, eso es lo que no tiene ni hoy. Hoy miré un rato del City contra el Sevilla.
y otro fútbol. Sí, el fútbol europeo tiene 2-9. Sí. No tiene un 9, 2-9, y se juega con 2-9, 4-4-2. Y se juega con 4-4-2. Tiro otro ejemplo. Van y vuelven, son aviones. Son aviones, físicamente están en otro nivel. Tiro otro ejemplo, el 2004. Marino gol, Pelucci gol, Ortega, Escocco, Borghello, Capria, Maidana de cabeza. Penta. Penta arriba, Escola Rey. Bueno, muchachos, ahí eso es lo que a mí me preocupa. No la falta de cabeza. Sí, bueno, por eso. Es más, voy a traer un 9. Yo no sé si va a hacer goles como todos están diciendo, ah, falta el 9 y estamos. No estamos si falta un 9. El funcionamiento. Para mí también una idea de Heinze, más o menos, jugar sin 9. Porque vos fijate que a Pérez Tica, que tenía para poner el 9, lo tiró para el costado. De modo extremo. Nasa Fune, que lo tenía ahí, que es el 9 que necesitás, así, que se choque caballo, que esté en el área. Lo mandaron a Atlético Rafaela. Para mí también. Sí, para mí también es una idea del técnico de jugar sin 9. Por eso, pero es lo que. Las opciones que tiene. Lo hace jugar de extremo y lo hace retroceder, hace recorrer toda la banda y lo funde al pibe. A lo mejor cuando le llega una pelota clara, llega sin 9. No, si el sistema fuera sin 9. Pero. ¿Quién hace gol? Yo creo que le falta gol a los extremos. Yo creo que él espera más goles de Aguirre, más goles de Sordo, más goles de Peretica cuando entra. ¿Por qué quedó tan aislado Aguirre contra Corinthians? ¿Por qué no lo puso por derecha apenas entró? Estuvo 10 minutos aislado. A mí Pajarito me parece una locura que en un... Y el lateral de Corinthians, ni Aguirre tenía el color que tiene los dos como a mí me solo en la cancha. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, estamos vivos. ¿No tenemos un plan B para un centro delantero que no sea Cócaro? Si cae Cócaro, ¿y qué hace? Obviamente, no. Tanto debe estar buscando. ¿Te le dan a un que te lo digan, boludo? Apuntan a ese, pero deben tener varias opciones. Claro, a mí me parece. Porque yo no escuché ninguno. Claro. No, bueno, pero ya se maneja, viste, con la metilla. Eso no quiere decir que no lo estén buscando. Aparte, a ver, ¿a quién? Si hay algo que tiene Astor y esta comisión directiva, que lo que muestran no es. El rival de la. Yo. El pájaro lo enteramos y al otro día ya estaba sacándose la foto. Ordóñez, una semana. Sí. Nadie lo tenía. Nadie lo tenía, o sea. Guiñazú. ¿Qué dice Guiñazú? Sí, claro. Guiñazú cayó del cielo. No, pero no muestran eso. No es que se hablaba. No, los que se hablaban no vino ninguno. No vino ninguno. Para mí que. Bueno, a ver, jueguen con este. Jueguen con esto que vamos por acá. Pero bueno, en toda negociación pasa eso. Pasa esas cosas. Acá preguntan a qué jugador traerían de los que se fueron. Nombra a Juanchón, a Julián Fernández o Lema. No, Julián Fernández vuelve. Ah, tiene que volver. Fue a préstamo a Lanús. ¿Vuelve ahora? Ahora vuelven varios jugadores. No, en diciembre. Siempre, en diciembre. Vuelve él. Bueno, a Calderada tienen que ver si vuelve o no vuelve en diciembre. Sí. No, los préstamos son en diciembre. Son un año. Son en diciembre. El rival, escuché que lo trae Marcelo Moreno Martín, no sé cuántos años tendrá. Más o menos, ¿qué rival? Bolivia. ¿El rival de Bolivia? No, tiene como 37, 38 años. A mí dámelo así como está. Jugador, ¿viste el pajarito informado? Sí, primicia de paja. ¿El ferroviario? Me gusta el informado. Hace más de un año que está. Había renovado. Aumentó la cuota. Sí, tiene los valores de las cuotas, Mariano, ahí que vi que los puso. 4.900. A partir de ese tiempo. Socio pleno. Y socio... Descuento si pagás un año, 25% de descuento. Yo fui a pagar esta mañana todo el año entero. Felipe fue en efectivo. Sí, efectivo. 3 años seguidos. No hizo la bicicleta financiera. Acá tenemos los datos. 3 años seguidos. Pero te quedan 3.500. A 3.500. Preguntaron también por la restricción de... La segunda bandera. Es en el 25 y demás. No paga el aumento. Claro. A ver, el proyecto de la tribuna está. El proyecto de la tribuna está y bueno, hay que ver cuando se arranca. Pero sí, está vigente el proyecto. ¿Tiene los precios nuevos? Sí, el socio pleno se va. El socio pleno 4.900. El socio fútbol deportivo o filial 4.500. El cadete o filial internacional 3.400.
el filial 2, 2.800. Después tenemos los menores, 2.500 los menores, filial menor 2.000 y filial 2 menor 1.400. Ahí tenemos los datos a partir de septiembre. Saludo a todas las filiales del mundo de Newell. Saludo a toda la gente que nos ve de todo el mundo. En su lugar donde están, en cualquier lugar del mundo, están con la camiseta Newell y hacen grande a Newell. Sí, señor. A los que arrancamos ese viernes, ¿te acordás, Michael? Habíamos arrancado un viernes. Mierda. Hasta hoy. No, el programa. Arrancamos un viernes. Al día de hoy, a los 50 programas, ¿cuál fue la nota que más le gustó hacer? No sé si salió la mejor, porque no creo que haya una mejor que otra. Pero la que más disfrutaron, Pome, la que más disfrutaron, la que más les quedó. A ver, para la gente la más vista fue con el loco de mente. Ahora, pero para ustedes, ¿cuál fue? Ahí lo sumo a todos. Sí. ¿Cuál fue la que más? Yo no te voy a decir ninguna, porque la verdad que para mí fue única, inigualable. Claro. Cada una, desde el primero que la de el primero que llamamos el fue... primero que vino a cantar, Jos Monte. No, arrancamos el programa. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el primer llamado que hicimos? ¿Mario Jardel? No. ¿Rocha? No. ¿Coti Fernández? No. No, Coti no habló todavía con nosotros. No vino. El primero que vino fue... El primer llamado fue... ¿Internacional? Con... ¿Paraguayo? Paraguayo. Paraguayo Mendoza. Con el Coco Mendoza arrancamos. Coco Mendoza. Con el Coco Mendoza arrancamos. El que vino acá fue el Coso. Y el primero que vino fue el Trova. El primero que vino fue el Trova. Cada uno fue única porque vinieron jugadores... Técnico, la de Lucas estuvo picante también, estuvo linda. La de Gordo estuvo linda. La de Ceja estuvo linda también. Y todas. La de Pepi. Y todos tienen la posibilidad de los 50 con Dorito. Todos en YouTube para revivirlo. Se perdió algún programa. La verdad que cada una de todos los 50 programas fueron únicos, inigualables. Que les doy gracias también a todos ustedes por hacerme parte de esto. Y la verdad que cada una fue única y emotiva. Única. Esa es la españolita. La de Zamora fue muy emotiva. La de Zamora. Me gustó mucho la de Zamora a mí. También ¿usted se acuerda su primer programa, Lord? ¿Acá? Sí. Y fue cuando ustedes estaban en el Mundial, que me llama Damián, a ver si lo podía reemplazar. Ustedes habían ido a Qatar, creo. De verdad. Estábamos con Michael Pomelo y creo Lucho, Luchito venía también. ¿Tú viniste antes? No, antes había venido también. Pero nosotros estuvimos los tres. Pero me estaba parado atrás, ¿se acuerda? Cornero me cargaba y yo estaba parado. Decía, estaba de florero, Decía, Lord Florero. Claro, Lord Florero. O sea, ahí te lo voy a decir. Los chicos que están atrás, que no pierdan la esperanza. Yo estoy acá, tengo el mensaje. ¿Qué mensaje le da? ¿Qué mensaje le da? Que no pierdan. ¿Cuál es el mensaje? Perseverancia y continuidad, hay que seguir. Tarde o temprano llega la oportunidad. Nachito, me trajiste a Nachito, mi seguridad. Me quedó grabada la anécdota. ¿Qué pasa con Nachito? ¿Sabes lo una pileta ya? ¿Con quién estamos? Pon el audio. No, pero ¿está chequeado eso? Yo no lo había agendado. Hola, soy el Colo Re y quería mandarle un saludo a la vida de Newell por festejar sus 50 programas y bueno, que sean muchos más. ¡Colo Re! ¡Ande, Colo, que vi! ¡Una vez me la cabeza! ¡Que venga acá, Cacu! No, vamos a ver si lo convencelo, venga acá. ¿Cómo no está? Hablando de saludos... Un par de saludos más, ¿eh? Andresito, mandamos dos saludos más. Hola a toda la gente linda y querida ahí de la vida es Newell. Bueno, quería saludarlos por los primeros 50 programas. Seguro que van a ser muchísimos más. Porque la verdad que están laburando con mucha pasión y eso el hincha lo sabe, por eso cada vez tiene más audiencia y la gente lo sigue tanto. Así que le mando un abrazo grande a todos y saludo a la gente de Newell. Le habló Cristian Rufino. La vida es Newell, sí, sin ninguna duda. Ayer cumplí 67, son muchos, y ustedes están en sus 50 nuevos programas, o jóvenes programas. Felicidades,
bien merecido lo tienen, y apunten a mucho más. Newell es demasiado grande como para no tener gente de su calidad. Felicidades, un gran abrazo a todos. Pablo, en tu nombre, saludar a todos los componentes de La Vida en Newell. Un gran abrazo, soy Roque Alfaro. Buenas noches. Le quiero mandar un saludo grande ahí a La Vida en Newell, a todos los chicos que siempre la paso bien, por festejar un año más de vida. Así que bueno, me alegra que sigan, hablando, que sigan difundiendo nuestro querido Rojo y Negro. Les mando un abrazo grande para Pablito y la banda. Abrazo, nos vemos. Pablito querido, buenas noches, soy Diego Quintana. Quería felicitarte tanto a vos como a todos los chicos por los 50 programas. Gran abrazo para todos y a fin de año prometo que voy a estar ahí en el programa. Vamos la lepra. Hola Pablo, hola a todos los chicos. Quiero hacerles llegar mis saludos por estos 50 programas y esperemos que dure 50 años más, no 50 programas más. Gracias por hacer todo lo que hacen por Newell, por Newell Institución, por Newell Fútbol, y gracias por hacer ver de, hacerle ver a la gente todo lo que es Newell, llevando, no por, por lo mío, sino por todo lo que han llevado, es jugadores, y que la gente sepa parte de la historia que tiene nuestra institución. Nuevamente los felicito por esos 50 programas, y bueno, ya estaremos en esa segunda oportunidad que ya me han invitado, y bueno, les mando un abrazo colosal para todos. Ahí pasaban los saludos por nuestros primeros 50 programas. Yo, antes ya de ir despidiéndonos, faltan 10 minutos más del programa, pero en lo personal quiero agradecerle a Andrés, a José, a todos los que, la gente de la radio que nos permite estar acá. Sé que no somos un grupo fácil, lo sé, lo reconozco, pero somos un grupo divertido. Somos un grupo de amigos, le venimos, la pasamos bien, tratamos de dar todo lo mejor. A veces algunos vecinos se pueden incomodar, yo les pido disculpas, pero nosotros lo hacemos con pasión. Para nosotros esto es nuestro lugar, nuestro... La vida. Claro, es nuestra vida. Nosotros laburamos todo el día, bueno, en el caso del horno tanto, pero nosotros laburamos todo el día para llegar el miércoles y venir a disfrutar acá, a vernos, pasarla bien. Así que a la autoridad de AM Libertad que nos permite estar acá, le agradezco de todo corazón. Y ya se va. Y diga lo que pasaron en el audio. Pasó Alfaro, que cumple años. Pasó Roque Alfaro. Feliz cumpleaños, Roque. Sí, loco, ¿quién? El loco de mente. Willy. Willy de Bulldog. Willy de Bulldog. Con los Reyes. Y el ciego Fulana. Y el cieguito Fulana, ¿eh? Gracias a todos. Y aparte está en nuestro Instagram, lavida.es.newes. Un saludo de uno de los máximos ídolos de la historia de Newes. No, usted no lo vio el video, porque usted no tiene redes sociales. No, cero redes sociales. Un tal Norberto Hugo Scoponi le manda saludo a La Vida de Newell por sus 50 programas. ¿Qué tal? ¡Qué gran! ¿Qué tal? ¡Qué arquero! ¡Qué tú! ¿Qué tal? Y ya se va a ver la secretaria. Como no tenemos plata para la secretaria... ¿Qué tal? Ya se va. Ya se va. Ya se pueden ir suscribiendo. La Vida de Newell 1974 se va. Ese busito... Hermoso. Gracias a la a camiseta Mariotti. Camiseta Mariotti. 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 Uno, mientras tanto, ¿puedo hablar un segundito? Vale, vamos, Michael. Brian, nosotros tratamos de dar, como siempre, Brian, lo mejor. Tratamos de hacer el mejor programa, así que esperemos que siga viéndonos y las noticias que tenemos las damos. Tratamos de ser confiables y lo que sabemos lo decimos, lo que no sabemos no lo podemos decir. ¿A quién está hablando? A Brian. ¿Quién es Brian? Un telespectador. ¿Por qué pasó? Nada. Te lo comento porque me gusta. Me gusta. Ojalá tuviera la posibilidad de hablar. Claro, ojalá tuviéramos más noticias de jugadores, de compra, de venta. ¿Qué quiere saber, Brian, que no dijimos?
De lo de que nosotros habíamos dicho que en agosto se empezaba con la tribuna. La segunda bandeja, claro. Si supiéramos que no se iniciaba, no lo íbamos a decir. Si a nosotros, sí. A ver, Brian, bueno, no depende de nosotros cuando arranca la tribuna. Nosotros nos pasan información. Claro, arrancamos en agosto, nosotros decimos agosto, nosotros repetimos lo que nos dicen. Ahora, si es por mí, Brian, arranco mañana la tribuna. Ahora salimos de acá y vamos a la tribuna, pero no depende de nosotros. ¿Qué va a hacer? Claro, por eso. ¿Eh? Ayer hablamos. ¿Qué hablamos? Unas palabritas con alguien. Sí, bueno, nosotros caminamos el club, nos pasan información, a veces trae Lord, trae Pipi, traemos toda información y bueno, pero no, nos gustaría dar más, saber más cosas para poder comentarlas, que todo el pueblo leproso lo sepa. No nos callamos nada. Lo que sabemos lo decimos, eso no nos callamos nada. Y seguimos confirmando Icardi va a ser el 9 de Newell's. Lo bueno y lo malo. A ver si tenemos respuesta. Vamos, estamos. Se te ha caído el sistema de. El sorteo, para. No, todavía no. Me parece que voy a meter una bolsa. No. Marialito, ¿qué se te dio por sumarte a este programa? No, bueno, la pasión, la locura que uno siente por Newell's. Bueno, estar con muchos amigos, uno comparte o compartió muchos buenos momentos. Así que bueno, básicamente por eso. Amigo, ¿usted qué opina del programa? Usted fue crítico, volvió, va, viene, usted sabe que lo amamos. Usted puede hacer lo que quiere. No, ¿qué decir? No, un placer, la verdad. Un placer, la pasamos de primera. Era Marihuana y Charradio. La de Marihuana y Charradio, esa es la palabra. Vivimos por Newell y para Newell. Y la Marihuana y más. Y más. Newell, primero. Pome. Newell. Segundo Newell, tercero Newell. Pome, nosotros arrancamos. Partiboy. Nosotros arrancamos. El programa y nosotros teníamos una hora, habíamos arrancado un viernes y teníamos una hora de programa. Y cuando arranco el programa le digo, Pomelo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tus sensaciones? Newell's total, dijo. ¿Te acordás? Nos quedaban 50 minutos. No sabíamos qué decir los otros 59 minutos. Era una manera más de juntarnos, de pasar momentos. Y fue alucinante todo lo que se fue generando. O sea, con todos los entrevistados, que pasaron jugadores, técnicos, actores, cantantes, de todo, hinchas, barra brava. ¿Pero usted se imaginaba la repercusión del programa? La verdad que no. Igual se fogoneaba en el sentido de que uno venía y pasaba un momento más de Newell, de los amigos de Newell. Y eso es lo lindo. Y cómo se fue generando, estuvo muy bueno. Pasamos cada momento. Aparte, ¿sabes? Como nosotros como hincha que... como yo siempre digo, como hincha nunca hubiera tenido la posibilidad, si no fuera así por el programa, de qué sé yo, hacer una pregunta a X, de todo lo que gracias a Dios hemos hecho pregunta. Claro. ¿Entendés? El mismo Diego Cera hoy, Caruso la semana pasada, el gringo Scoponi desde México, o sea quien sea que ha venido acá. Si no teníamos esta oportunidad, nunca tampoco hubiera tenido el honor y el placer de poder haber charlado un rato con Miguel Fuleana, que también viene, o con Ruffini, que era, viste, con Roque, con cada uno, no voy a nombrar porque si no me quedaría charlando alguno. Pero la verdad que nunca, como hincha, si no, nunca hubiera charlado o preguntado cosas a través del programa fue. Yo hay dos personas que siempre digo esto porque siempre la pienso. Dos personas que me hubiese encantado que estén bien. Digo bien porque la vieja, el último estaba. Ya estaba bien. Leandro Arevalo. La vieja y. El tincho acá. Saludos. El tincho. Yo sé eso. Saludos a Juan Ureña y la tía Alicia está mandando saludos y felicidades. La tía Alicia, mi tía Petia, mi vieja en España, mi hija. Lo lindo de hacer el programa es que vos no hacés todos los miércoles el mismo programa y uno no viene todos los miércoles con. De la misma manera, por más que uno trata de disimularlo, qué sé yo, a veces vos tienes quilombo en el laburo, quilombo en tu vida, y venimos acá y le ponemos la mejor. Y yo vi en este grupo unos huevos bárbaros el día del fallecimiento de Amelia, que estábamos en el velatorio y estábamos en que hacemos o no lo hacemos, en que yo voy, no, yo no estoy en condición, y obviamente era súper respetable, y vinimos todo ese día. Todos, vinimos todos, pusimos la cara. Momento difícil. Bueno, a ver, no quiero comparar. El otro día también fue un programa difícil de hacer. Pero por algo futbolístico. Por algo futbolístico,
y vinimos y pusimos la cara, ¿me entendés? Y eso es lo que o también ante circunstancias, ponerle cuando se fueron varios al Mundial de Qatar. Claro. Claro. O cuando ahora estos partidos de Copa que varios se fueron y pusimos otros, la cara ahí, ¿me entendés? Con Lord Felipe. Claro. Y nos gusta hacerlo. Pero eso era algo lindo, porque qué más queremos, que está hablando con corresponsales que están en el lugar de los hechos allá en Qatar. Cuando hablamos con Flavio del Vago, que estaban en la pretemporada de Gaines, están en la carpa, ¿viste? Esas cosas. La carpa de esa vista. Pero bueno, eso lo lindo de lo lindo del grupo, lo lindo. Mirá, iban, ¿se sentaban juntos en la escuela o no? ¿Sí? ¿Se sentaban juntos en la escuela? Al otro. La punta en vivo, la un beso grande, India. Voy al EMPA y entra el guacho. Entra el pajarito. Bueno, que yo empezamos a hablar. Me dice. No, me confundí de curso. Ganadores. Se confundió de curso. ¿Cuánta gente estáis mirando? ¿58 personas? Ya se va el buzo, gordo. Se va el buzo y camiseta. Ey, tengo una. ¿Cómo hacemos el sorteo? ¿Lo estamos haciendo? Estamos viendo de hacerlo. Estamos haciendo. A ver. El que dice. El primero que pone en el chat y se lleva esta camiseta y dice. ¿Cuándo es el cumpleaños del Tata Martino? Se lleva la camiseta. ¡Opa! ¡Pincha Rosario! ¡Opa! ¿Cuándo es el cumpleaños del Tata? ¿Cuándo es el cumpleaños del Tata? Vale, vamos a buscar en Google. Vale. A ver quién anota primero. El buzo. Ahí está. ¿Quién? Vivo a dos cuadras donde vivía Manso. No. Es jugador, por Dios, cómo nos falta uno como Manso, dice. ¿Qué? Juan Ureña, ¿hay sorteo? Pregunta. Sí, estamos sorteando. Haciendo la pregunta del sorteo, Juan. Vaya, el sorteo. ¿Qué día cumple el año el Tata? El primero que clica ya se lleva la camiseta. Y la otra, el vamos, lo pasemos por el de los suscriptores. Oye, ¿y algo que puso? Ah, Monay. Ahí está, 20 de noviembre, dice el perro. 20 de noviembre. Pero no es de Nueva Zelanda. Se lo mandamos a Nueva Zelanda. No. Cagate. Otro, no. ¿El 20 de noviembre? Sí. ¿Qué me la ganó el perro entonces? ¿Qué día para? ¿A quién se la da? Federico Ramón también acierta, pero primero dijo el perro. No, vamos a dar a Federico. ¿Cómo la trae? Federico Ramón también acierta. 15 de julio, dicen acá. Están tirando fechas. Pará. Chequealo, vale. Chequeá. Hay dos fechas, 15 de junio y 20 de noviembre. No, espera, escuchá. Elegí el ganador. Federico. Bueno, Federico. 20 de noviembre también. Después escribime a Lita, no había ni uno al mío, escribime. Federico. Perro, para vos tenemos un par de cosas también. Cuando venga acá Rosario, le vamos a dar. Perro, señoras y señores. Vamos a dar acá. Sí. Señoras y señores. ¿Dónde te va a entrar, perro? El ganador de la camiseta es. Federico Ramón. Federico Ramón. Aparte, próximo auspiciante. Tienda Rotisería ahí, Godoy y Avellaneda. Ah, buenísimo, entonces. Federico Ramón, ya te ganaste la camiseta. La venía a buscar el próximo miércoles. Para Federico Ramón, carajo. Perro, querido. Y la ganadora. Perro va a tener un premio simbólico. La ganadora del buzo. Sí. Que ahora, ya si hay ganadora, usted no, tuvo no, mentido. No, mirá el usted sistema, mirá el sistema, papá. Si hay ganadora, usted tuvo mentido. Primero. Wandy.ganov, nos vamos a estar comunicando por vos con Instagram para que te lleve el buzo. Wandy.ganov. ¡Bravo! Se van a ser entregados los premios. Saque foto cuando entrega el premio. Bueno, gente, hasta acá llegamos a limpiar todo para que quede todo espectacular el estudio. Tincho, vieja Amelia, este programa es para vos. Vamos, Andresito, programa, gracias 50, por Bangano. Nos reencontramos el próximo miércoles acá en La Vida Newell. Esta campaña va a levantar contigo. Te aventaremos el corazón. Soy de Newell's. Quiero que escuchen lo que vine.